Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia, cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Él respondió: Soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esa tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor, y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio, y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia, quien pudiera ver de nuevo tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que, después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo, pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, se llegó hasta él, y al verlo, se llenó de compasión. Se acercó, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que tuvo misericordia de él. Y le dijo Jesús: Pues anda, y haz tú lo mismo.